Ya estamos con los toques finales del cuarto de televisión de Shaney. Lo que hicimos fue mover el sillón de su lugar, sacar el ropero desarmado y reutilizar una parte de él para la mesa de tele. Lo pintamos y lo forramos con papel tapiz, mismo que ocupamos para la elaboración de unos cuadros usando las mismas repisas del mueble. También usamos una mesa de centro con unas tarimas que podemos encontrar en cualquier tienda de autoservicio. A un banco que ya no utilizaba Shaney, le dimos el mismo toque de la mesa central, y fue así que pudimos hacer un juego de mesas. Colocamos unas repisas para las películas, y claro, no podía faltar el toque verde de Regina, que se lo dimos con las plantas puestas en unas pequeñas cubetas galvanizadas. Ahora sí, estamos listos para ver la reacción de Shaney. Ya acabamos en este lugar, en el espacio de Shaney, y creemos que le va a gustar. Una vez más, Regina, te puedo decir que me sorprendiste de cosas de las que yo no esperaba mucho. Le sacaste mucho jugo y se nota el cambio, se nota la diferencia. Ok, sí, yo sé que no tenías expectativas muy altas, pero creo que quedó bastante bien. Y sobre todo muy de acuerdo al estilo que ellos querían, ¿no? Porque querían algo divertido, algo relajado, ¿no? Como con colores, con algunos detalles. Y sobre todo que tampoco estuviera demasiado sobrecargado. Y ¿sabes qué me gusta? Que una vez más le das tú tu toque verde. Y eso me encanta. Me encanta ver plantas aquí. Ahorita nos lo voy a enseñar. Más adelante van a poder verlo. Yo creo que es momento de despedirnos, por lo menos yo de ti. Sí, yo aquí ya. ¿Qué te parece si yo me voy a buscarla? Aprovecho, me cambio y espero que le guste. Yo te voy a decir qué es lo que opinó. Sí, por favor, dime, ¿no? ¿Cuál fue su reacción? Si le gustó o no. Pero yo creo que se ve bastante bien y el cambio sobre todo se nota, ¿no? Exacto. Independientemente de todo, creo que hicimos un buen trabajo. Yo como tu chalán y tú como la creadora. Venga, voy a cambiarme. Tarimas, 70 pesos. Pintura blanca, 61 pesos. Papel tapiz, 343 pesos. Plantas, 48 pesos. Cubetas galvanizadas, 70 pesos. Cepillo, 40 pesos. Cajas de plástico, 50 pesos. Relleno, 65 pesos. Cinta para pegar dobladillos, 19 pesos. Ruedas para la mesa, 152 pesos. Repisas, 82 pesos. Y todo esto nos da la gran cantidad de 1,000 pesos. Ahora sí, ya regresó Shaney a su casa y creo que se va a llevar una gran sorpresa. Ya terminamos, pero tú cuéntame cómo te fue. ¿Tuviste un buen día? Bien, bien. Pues platicando a mis compañeros de la experiencia, bueno, de lo que era el inicio de la experiencia. Yo creo que ahora sí es momento de que pases, pero antes te quiero comentar algo. Cometimos algunos errores, que eso pasa y ustedes lo saben. ¿Que me rompieron algo? No rompimos nada. No rompimos nada, hicimos unos hoyos grandes, pero tratamos de resanarlos y de taparlos con unas estampas. Y también espero que no tengas problema con el color rosa y el verde. Creo yo. ¿El rosa y el verde? Creo yo que bueno, eso depende es, qué rosa. Es rosa mexicano y verde limón, pero yo creo que queda bastante bien. Y ahora sí, es momento de ir al espacio. Espero que te guste. Y caray, lo único que te puedo decir es que si no te gusta, te la culpable, no, responsable, es Regina. Okay, ¿qué te parece si vamos a ver el espacio? Va, perfecto, ¿okay? Vamos a ver. Pues adelante, es tu casa. Es risa de nervio, risa de coraje. No, es risa de nervios. Órale, está súper bien. Qué buena onda, está padre. ¿Estás segura? Sí, está bueno. Es que estaba viendo cómo usaron el librero. Qué bueno, el que ahora es librero. ¡Ah! Sí, era de librero, pasó a centro de entretenimiento. Recuerda que el chiste aquí es utilizar las cosas que tú tienes, también las cosas que podemos encontrar en la calle o en nuestras casas, que pensamos que ya nos sirven para darle un uso distinto. Sí, como también estas, se olvidó el nombre, estas bases. Qué bueno, ya se me pusieron una mesita como quería, qué bueno. Ahí está, ya tienes tu mesa. Para uso rudo. Uso rudo, es de uso rudo, se sí, pueden parar, mío. Pueden estar bailando. Ay, ahí. Sí, también te pusimos algo de color con esos cojines. Ay, sí, órale, súper original. Y nosotros creemos también que les faltaba algo. Las imágenes cuentan muchas cosas, las fotografías son recuerdos y también pusimos ahí un pequeño portarretratos, muy original. Ay, órale, está bien padre.
muy original para que lo tengas ahí en cuenta. Sus libros los pusimos por allá, también sus DVDs, sabemos que les gustan las películas porque vimos varias. Sí. Su música, les gusta leer. Está bonito. Y todos se los dejamos al alcance. Espero que te guste, de verdad. Bueno, Regina es una mente maestra y supo mover mucho las cosas. Sí, usó todos los, o sea, usó los elementos con los que contaban, entonces es como un plus, está bien bueno eso. O sea, que uno piensa que lo que tiene no le sirve, ¿no? Y en este caso, pues, fue como reutilizar y así, entonces estuvo padre. Porque nosotros ese ya jurábamos que ya así como de, bueno, si pasa el de la basura, por favor. No. Mira, por un lado ya, se libraron de las cosas que no querían, sí, como ese closet que estaba allí estorboso. Uh-huh. Que a nosotros nos sirve también. Y bueno, le dimos un nuevo uso. También tienes ese banco, que también un poquito de pintura hizo la diferencia, de acuerdo al estilo. Sí, que teníamos ahí arrumbado. Sí, era un banco que no utilizabas, que bueno, te sirve. Justo, porque luego de que están ahí. Y todo lo exacto. Todos ahí botados. Te sirve, ¿sabes qué? O para poner los controles, o de repente tienes tu bebida, lo que estás viendo la tele, sí, la pones al lado. Y eso está increíble. Te pusimos las repisas para las películas. A Regina se le ocurrieron estos cuadros, que está son bien, también con original, repisas, ¿no? De para su que closet. Como que combine. Y para que combine, creo que se ve bastante bien. Le pusimos algo de verde y la idea, sí, pues es que te guste, ¿no? Y eso sí, que no se te olvide. Dime si pasé la prueba o no. Todo esto lo hicimos todo por mil. ¿Me crees o no me crees? ¿Pasé sí o no pasé? Sí, pasaste la prueba muy bien. Eso es una prueba superada y eso me da gusto. Y me da gusto verte contenta, verte feliz. Sí, está bien buena onda. Aparte, ¿sabes qué me gustó también mucho? Que le cambiaron, o sea, la ubicación de las cosas. Porque nosotros jurábamos como que de ese lado estaba bien. Y al colocarlo así, ampliaron como el espacio. Y qué bueno que te haya gustado, eso nos deja a nosotros muy buen sabor de boca. Señora, ¿qué está esperando? Si usted también quiere que remodelemos su espacio, escríbanos a nuestro correo electrónico todopormil@pstv.mx y nosotros vamos a ir dispuestos, corriendo, a salvarlos en los problemas que usted tenga con su casa, su local, algún jardín, baño, cocina, recámara, comedor. Nosotros vamos a ir a echarles la mano. Así es que escríbanos y es momento de despedirse. Bueno, ha sido un placer. Me dio mucho gusto que te gustara, que quedara satisfecha. Y esto es una prueba superada. Yo me retiro, disfruta de tu espacio y adiós. Gracias, bye a todos. Como una fusión, ¿no? O sea, esto de que lo veas como... Comienza a mover. ¿Cómo se mueve? Sí. O sea, ¿tiene rueditas? Sí. ¡Ay, no manches, qué chido! Ay, eso está perfecto, así para cuando ya empiece el baile. ¡Ay! Está muy bien, qué buena onda. A veces tenemos muebles que ya no utilizamos y que creemos que ya no sirven. Sin embargo, con un poco de creatividad e ingenio, podemos darle un segundo uso y aprovecharlos en vez de desecharlos. Con un par de buenas ideas, se pueden cambiar por completo la apariencia, el estilo y el uso de un mueble. Además, reutilizar un mueble no solo es bueno para la economía familiar, sino también para el medio ambiente. Ya acabamos en esta casa y creo que es una prueba más superada. Recuerden que mil pesos hacen la diferencia. Esto fue todo por mil. Nos vemos por aquí la próxima.